Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ay. Malady. No está mal, pero me esperaba más de Quevedo, la verdad. Yo no lo he visto mal. O sea, realmente ni conocía a Quevedo, ¿eh? Pero a mí me ha molado. O sea, la he escuchado una vez, ahora en la segunda, creo, y ni tan mal. ¿Qué pasa, Nacho Z, José Luis Sandra? Muy buenas, MMB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué te queda, José Luis? ¿Con Quevedo o sea, Quevedo Ibiza o con mi bebito Fiu Fiu? Si quieres la vuelvo a poner la otra. ¡Hola, satánico! Uy, dance casual 5. Respiro que ya es mucho, pero bueno, ¿y eso? Me quedo contigo, bebé. ¡Qué bonito! Este título de stream me da miedo. Es que mañana se acaban las oposiciones. Me he ganado una oposita. Hola Andrés, ¿cómo estamos? Satánico, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Lady también? Colcior, muy buena, Malady. Oye, se supone que los outfits se han cambiado. Y yo no he tenido que cambiar nada, ¿eh? O sea, tengo todo. No sé. Sea, no sé qué han cambiado. ¿Qué pasa, Juanse? ¿Cómo estamos? Todavía no me quejo de descanso del curro. Muy bien. Como debe ser. Mañana viernes, equipo. Mañana viernes. Ya fin de. Qué ganas. Ay, la ropa nueva es el viernes. Anda, vale. Vale, entonces hoy no toca todavía rehacer. Vale, sí, justo me lo acaban de decir en el Discord de la poli. Claro, yo estaba rayado. Porque yo digo, buah, hoy me toca. Esto es nuevo. Creo, ¿eh? Yo solo tengo Tailgater. Quizás es por tener la llave. Donde la haya guardado ella puedo sacarlo yo. Eso es muy top, ¿eh? Pero le voy a mandar una foto a. Se va a quedar flipando, yo creo. O igual ya lo sabe, no lo sé. Yo, es que el mío está en el depósito. Vamos a ir al depósito. Claro, pero ¿qué hago? ¿Voy con esto? Al depósito. Bueno, puedo ir con esto a trabajar. Bueno, uf, qué miedo, ¿eh? ¿Y si te roban la llave? ¿Puedes cambiar la cerradura? ¿Cómo sabía el script que estáis juntos? Ah, ¿te imaginas? A ver, está guay, ¿eh? A ver. Eso es, aquí está. A ver, tiene sentido. O sea, yo si aparco mi coche en un garaje, al final una persona puede venir y abrir el coche si tiene la llave. Bueno, vamos a ir corriendo a la comisaría. Sí, es lo que más sentido tiene.
Y que te roban el coche, pues cambias instantáneamente la cerradura y ya está. Y ya para el siguiente restarto, cuando sea, pues ya tendrás tu coche. Yo lo veo muy guay, ¿eh? Lo único malo, yo no puedo ver dónde está el coche de Megan. Pero vamos. A ver, es que dentro de lo que cabe. Bueno, MG, bueno, no, tampoco. Es que a ver, lo de ver dónde tienes el coche en verdad en una tablet es muy raro, pero bueno. Bueno, aunque a día de hoy puedes ver en el móvil dónde está tu coche incluso. Sentido puede tener. Lo localizas vía GPS. Claro. Pero estaría guay, no sé, algún menú de poder como compartir. La ubicación de tu coche también, o una nueva pestaña en la tablet de vehículos compartidos, y que, no sé, barra compartir vehículo, espacio, bueno, y que te abra un menú o algo. Igual, aunque igual pido mucho, ¿no? Hola, Bolt. Pam, para, pam, 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 para, pam, pam. Porque largo se me está haciendo, ¿eh? Sí, claro, algo más. Fua, ¿qué más puedo pedir? Es que en verdad pedir puedo pedir muchas cosas, ¿eh? Otra cosa es que luego se cumplan, pero bueno. ¿Qué más podríamos pedir, chat? Ah, el sistema de amueblar antiguo. El de Foras. Que será muy top. ¿Cómo veía las habilidades? Resistencia 20. Te esperaba. A mí. Bueno, ¿qué, chavales? Muy buenas, dejase. Ante usted me cuadro y le toco la puerta. Toc, toc. Dejanse, dejanse. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, a ver si entro de servicio. ¿Va a coger aire? No, todavía no, no me siento preparado. ¿No se siente preparado? No, tengo que hablar con usted todavía luego. ¿Por qué? ¿De hacer una práctica o algo? No, para ver cómo has... Es que, ¿sabes cuál es mi problema? El viraje y el hablar por radio. Ah, eso se lo explico yo en un momento, no se preocupe. Vale, pues ya le comentaré. Y a partir de ahí, pa'lante. Perfecto. Pues nada, mientras tanto hoy en tierra y ya el fin de pues aire. Perfecto, perfecto, así me gusta. ¿Usted qué está de servicio? En mando. En mando, qué raro, ¿eh? Qué raro. ¿Y qué hay de unidades? Literalmente hay como 20 compañeros de servicio. ¿Me está vacilando? No, no, no. Hostia. ¿Me quiere en mando con usted? Si quieres. Voy para allí. Nos vamos con Tena, chavales. Ay, uy, 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 que se me cae el stream o no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pegado un bajón esto? Ay, uy, 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 uy. ¿Cómo? No sé, no se ha caído, no se ha ido un poco la conexión o algo. Qué hombre más simpático. Sí, Ay, yo te muchas sé. gracias, por favor. ¿Qué No, cosas me usted dice? no. Usted y yo tenemos que hablar. ¿Usted quién es? Robbins. Es que se ha quitado lo esencial de usted, Robbins. Madre mía, Robbins, de verdad. La Pero verdad. ya sabe por qué. Para ¿Pero que por no me qué? vea.
Bueno, pues de sí, qué era, sí, era ese tema, pero que se portó mal conmigo y se rió un poco de mí y me puse triste. No, 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 yo sí, no me reí de sí. usted. Pero es que usted no lo tiene superado. Ahora sí. Seguro que lo tiene superado, le puedo sacar el tema y no tendrá problema. No tengo ningún problema. ¿Sabe qué pasa, Auxia? Dígame. Que le estaba preparando para la calle. Ah, entiendo. Entonces, es mejor que un compañero le haga ver la realidad y le duela un poco antes que luego venga un pardillo por ahí de la calle y le joda. Entiendo, entiendo. Si yo lo hago por su bien. Si yo la tengo mucho aprecio. Usted me cae muy bien. Usted también, Flores. Ay, qué lindo. ¿Va a entrar usted de servicio? Sí. Bien, ¿qué hace? La verdad. Ahí voy, sí. Oiga, ¿su hermana cuándo viene? ¿Hermana? Sí, claro, con la que yo hablo siempre, la pelirroja. ¿Y no, dicho? ¿Y no pensó en ponerse rosa? ¿Pelo rosa, sí o taco? No, no puedo, pero escúcheme, me han dicho que me queda mucho mejor el moreno, ¿eh? Pues, ¿cuántas dioptrías tenía? A ver, no le queda mal. O era astigmatismo. Es que se ha quitado lo esencial suyo, por así decirlo. Pero si me dijeron que parecía una boya. Si es que me recuerda usted a mi compañera Chen. ¿Cómo? Sí. Bueno, una compañera sí, que tuve, Chen, sí. Iba, sí. Iba así, ¿no? Sí, con esas coletitas así. Sí, iba parecida, pero el pelo... Solo le falta decir pelo bueno. Pelo bueno. ¿Qué ha pasado fondo aquí? De lecha. ¡Ah, fondo de lecha, baño! Vale, pues volveré a ser pelirroja, ya está. Y humus de... No me den envidia, que yo ya he cenado. ¿Qué has cenado? ¿Qué has cenado? Yo también ya he cenado. Setas con huevo y jamón. ¿Setas? ¿Pero qué tipo de setas, sargento? Sí, sargento. champiñón, me he equivocado. No setas, champiñón. Ah, okay, hay varios tipos de setas. Sí, que últimamente corren por la ciudad de las setas muy graciosas, muy pícaras. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿no lo sabe usted? No. Sí, joder. Setas alucinógenas. Sí, tanto. Como que yo el otro día encontré a un tío con una scooter que tenía como unas 50 setas de esas. ¿A cuánto? Sí. No lo sé, la verdad. No sé. ¿A cuánto se vende, por curiosidad? No lo sé. Ni idea. Ah. Ya te lo preguntaré cuando... Yes, bueno... Pues imagínese sí, ese sí. Que tenía 50. Unos 7.000... No, me he colado, ¿no? No, se colaba. Son unos 7.000. Sí, no, 7.000. Sí, unos 7.500. 1.500 por... Sí, no, 7.500. 7.500 más o menos. 1.500 por 10 series. No, por hablando 5. De dinero. Yo no sé cuánto dinero tengo. Yo estoy pobre. Usted estará en el dólar. Yo tengo 13.000, creo. Hostia puta, 50.000 dólares. Joder, sí. ¿Cómo? Hijo de... O sea, madre mía del amor hermoso, bueno, mi querido sargento. Sargento, uff, qué envidia, sargento. También pero, trabajo lo suyo, Pero nosotros no trabajamos para lucrarnos, nosotros ¿no? Es por vocación, ¿a que sí, sí, Flores? Sí, siempre. Yo desde chiquitito quería ser oficial primero de la Policía de los Santos y finalmente llegué a oficial segundo. Estoy cumpliendo mi sueño. ¿Ves? Yo también, sargento, yo... Mientras tenga un plato que meter... ¿Sabes? Lo típico que dicen, mientras tenga un plato para poner encima de la mesa, tengo... Pues yo no, yo quiero vivir bien, la verdad. Bueno, yo quiero comida en un plato en la mesa, la verdad, pero vale. Lleno de comida. Ah, vale, entonces sí. Mira, Flores, me piro. Ay, que me está pues, echando mi sándwich. Pues nada. Pero, ¿con huevo o sin huevo? Uf, con huevo. Qué siempre rico. Huevo. ¿Por qué no me están preguntando por huevo sin huevo? Es que me encantan los huevos, de verdad. ¿A usted no le gustan ya los huevos? Sí, a mí me flipan. Bueno, sí. Estén duros o fritos, me da igual. ¿Huevo cocido? Da, para el entra, mismo, igual, entra igual. Mismo. Pero cocido de esos que son duros... No, con sándwich frito. Sí. No, pero, cocido, ¿qué? Cocido. ¿Cómo que cocido? ¿Pero cómo va a ser cocido? Que eso no se puede aplastar ni se puede hacer una puta mierda con eso. Está loco el sargento. Ay, ay, ay. Nada, para el sándwich frito, para la ensalada y otras cosas, el duro. El frito manda.
No hay discusión. También, lo veo. O sea, el duro no sirve para nada. A ver, bueno, sí, el duro para alguna cosa sí. No, coño. Para la sopa. Bueno, vale, venga, vale, sí, para la sopa. Ah, sí, la sopa único, sí. Para la sopa sí, para lo único. ¿La ensalada eso qué es? La ensalada, pues lo que comí hoy con un trozo de pizza. Joder, macho, ensalada con pizza. Madre, sí, madre. Medio fitness, medio travieso. Madre mía. Es como, miro la ensalada, me siento bien, miro la pizza, travieso, pues bueno, oye, no tanto. Flores, está muy yo mucho. Desde hoy. Que tengo la licencia de SD estoy traviesísimo. Ah, vaya, hostia, vaya. Saque el pájaro. Sí, soy un peligro ahora. Enhorabuena, bueno. No lo he visto todavía, ¿eh? A ver. No, ya. Mañana. Oye, mañana me estreno. Mañana. Pero o sea, ¿tiene que esperar el viernes para ello? No, ¿para qué puedes esperar si lo puedes hacer ahora? ¿Para qué? Exacto. Porque está mi querido sargento en mando y quiero patrullar con él. Vaya. Claro, es eso, justo. Casualidad de la vida, vaya. Casualidad. Vaya, tu coordinador está en mando y ahora se quiere patrullar con él. Claro, es que le echo de menos. Me he enterado, Sullivan, que ha dado la licencia aquí a Flores. Un zoom. Sí, un segundo. No quiero hablar del tipo. Está asimilando el sargento. Sí, yo creo que todavía, bueno, es que... Yo creo que se equivocó al ponerle el nombre. Nombre, no, eso no. Ah, es broma. Aprobé. Eso está bien, hombre. Ahora tened cuidado, que eso mata. Sí, 3 millones. Y 3 millones. Cuesta más que mi vida. Si tan solo fuera 3, también el uniforme. Claro, 9,50. Bueno, más la gasolina, 1,200 como esté lleno. Gasolina... Díganme, que estaba pidiendo si se da un segundo y otro bicho. Que ya la tiene. Ah, bueno, sí, pero, es que... bueno, sí, pues la tengo, eso sí, claro, también. Es de la división directamente. ¿La quiere tener? Que sí, yo sí. Ah, no vale, existen vale, licencias, sí, ahora sí. Solo hay miembros de división. Ya bueno, está, pues soy miembro de división. Ahí está. Pues enhorabuena. Y mañana el estreno. Y a lo mejor coge algún dron también. Sí, vaya. Sí, mi buen dron, que a saber dónde estará mi dron. Sí. Van a venir mañana. ¿Qué es eso? ¿Taquilla? ¿Dónde qué? Va a estar? Al acto. Claro, ¿qué acto? Hombre, está ahí tranquilo. ¿No se ha enterado? Muy buena, no. Monterrey, ¿cómo le va? Mañana hay un acto en conmemoración del Día de la Independencia. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo, cierto, cómo sí, eso? Sí, lo leí. Claro. Hostia, pero hostia, que es mañana, 8, vale. Claro, mañana a las 8:50 arriba. 8:50 mañana, ok. Muy chungo, la verdad. Muy chungo. No, para mí yo creo que ya no es chungo. Antes era chungo, pero ya no. ¿Pero por qué es chungo, Sullivan? Porque no me viene bien la hora. Bueno, venga, por usted lo retrasamos. Para la siguiente vez más tarde. No, ya no lo retraso. No, sí, un zoom. 8:50, imagino explicaciones y eso, ¿no? Sí. Ahí haré toda la explicación, soltaré mi podcast, como suele decir yo, y después ajá. Nos vamos. Bueno, luego lo escucharé al sargento en Spotify. Sí. ¿Y yo dónde voy? También eso. ¿Y yo dónde voy? Bueno, pues vamos a ver si patrullamos. Hay que trabajar. Exactamente. Pues nada, muy buen servicio, detective. Claro. Venga, no, gracias. Mejor, ¿eh? Hasta luego. Quiero coche, quiero sentirme coche, al lado del motor. Claro, porque he estado estos últimos días en helicóptero y bueno, ya quiero coche. ¿Cómo? Quiero sentirme cómodo en ese asiento de la Ford Explorer 2016. Anda, que es tonto. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién va a ser? Hola, Estefano. ¿Qué? Mañana 25. No, para si tonto lo no sé. Hombre. ¿Cojas el Caprice? No, el Caprice no. Rayas en la manga. ¿Sabéis qué pasa? Siendo un rango bajo, parece a mí no me gustan las rayas en la manga, tío. Aunque ya debería ir teniendo una, yo creo. Pero no me gustan, tío. Vale, pensando, 17. ¿Eh? No, que estaba revisando cuál era la última frecuencia. Estamos unos 20 compañeros de servicio, hay muchas frecuencias ocupadas. Ah, vale, pues. ¿Yo dónde voy, sargento? Pues mire. Creo que necesitan sysadm, vaya. ¿Tiene código 2, sargento? ¿Qué fue? Para lo que sea. Un 488. ¿Tiene código? ¿Lo mandan por interna o ya es suficiente? Mándalo. Claro, por favor, oficial. Mando
10 mando 00 para 10 mando 00. ¿A qué puesto te gustaría llegar, sargento? Código 4 ADA mal 254. Y quizá en un futuro cambiar de sargento de rama a detective o algo. Pero un buen trabajo, hombre, las unidades. Rollo, pasar de patrullaje a papeleo. A ver si lo pone en Mary, que no ha ido todavía ningún 488. Potres, sí, las rayas sí. Los meto a ellos. Incluso lo estiraría sargento casi. Vaya, qué casualidad que esté en Lincoln. ¿Usted, Flores, al final quiere patrullar conmigo en el mando o...? Obvio. Vale, pues venga, así conmigo a mando. Voy para allá. Channel switched. 10 mando 00 para 10.026. No se van a hacer nada. TS Notifier. Suba la información. Ahí lo veis, ¿no? Sí. Copiado el camino. Muy buenas. Se encuentran en código 2 para el 488. Afirmo. Sí, que estamos haciendo una cosilla. Sí. ¿Alguien se le para el directo? La próxima vez infórmenlo por internet. Vale, lo habéis comentado, ¿eh? 488, activo. Copiado. Cállate con raya, estima. 10 mando 00 para 10 a 17, vaya acudiendo al 488. Es que en verdad, por esa regla de 3, el viejo tendría que tener rayas, ¿eh? Por servicio. ¿Se quiere encargar de conducir o de la radio, Flores? Conducir. Cómo le gusta conducir, ¿eh? A mí me flipa. Muy buena. ¡Oh! Pero bueno, Johnson, benditos ojos que la vean. ¿Cuánto tiempo sin verla? Me encuentro genial. Espero que usted también. ¿Cuánto tiempo sin verla? Sí, es verdad. Pedro, buena suerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido? Pues, ¿cómo pues está? Todo bien, ahí a tope, pues entre la división de SD y cosas. ¡Hala, qué bien! Sí, ya puedo volar. Muchísimo. ¿Ya puede volar? Sí. Pero muy con helicóptero, ustedes con helicóptero sin patrulla. Ay, qué bonito. Claro. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo. Tiempo sin verla. Ay, qué lindo. Escúchame, Flores, sí, está casado con Megan, ¿eh? Sí, no, estoy prometido. Ay, ¿y qué pasa? Eso, ¿qué pasa? Pero Johnson es una gran amiga. No. Entramos en la misma división, promoción. Sí. Yo creo que somos de los pocos que quedamos a lo tonto. Sí, la yo de mi promoción sí, soy el único. Yo no sé cuántos único? Quedamos. Johnson, hombre, yo... Llevo ya mucho tiempo en el departamento. Y un par más, o tres o cuatro, yo creo. Sí, llevo ya mis 16 años, ¿eh? Ya usted está viejo, ya. Ya ni le entran las rayas. Bueno, a ver. Clase D, por eso no cojo clase B. Me da cosa. Es que a mí no me gusta personalmente. O sea, a ver, depende. Con un rango como el suyo, sí. Pero a mí, como oficial primero ya empezar a tener rayas, no me gustaría. Bueno, es que... Adelante, están 17. Ya mismo tenemos rayas. También nosotros. Sí. Es que yo... No me gusta para el patrullaje las rayas. Yo creo que eso es más como para eventos. No me gusta cómo lo tienen acá. A ver, sinceramente, las rayas. Yo tengo muchas. Es obligatorio tenerlas en servicio. Sí. A ver, no quiero hacer años. Voy a dejar la policía y voy a volver a depositar. Si coge la manga larga, sí. Pah, qué asco. No quiero rayas, te lo juro. Vale, ponga el código 2 si quiere. Anda, mira. Bueno, pues nada, que tengáis muy buen servicio. Pues muy buen servicio. Y a ver si mandos así en el 488. Me alegro mucho de verle, Flores. Ah, pues nada, buen servicio. Gracias, adiós, yo también. Adiós. Adiós. Qué felicidad, Ana. El día que estas personas te... Triste, yo no, se muere muy es bien. Que, escuche, yo no lo vi aún. Llevo años con ella y no lo vi nunca. No sé cómo será. Yo también. ¿Qué carro ve bien? Parece bien un Explorer. Pues mínimamente. Pues un Explorer. 10-00 para 10-10, vayan acudiendo al 488, tío. Fua, Sargent, el otro día casi usó... 1097, mando, bajamos de frecuencia. El otro día casi uso la escopeta. ¿La de dardos? Bueno, la de bolas. ¿Cómo que la de bolas? ¿No es de goma? ¿Qué de goma? ¿Esos son dardos? ¿La cambiaron? ¿Narcóticos? ¿Dardos narcóticos? Ah. No, hombre. Son bolas de taser. ¿Cómo que de taser? Sí, joder, dispara un pequeño taser. ¿Seguro? Sí. Yo creo que eso. Bien, mando 00 a la escucha. Tiene un agente en Lincoln como si se dan para un 488. Y
10 AM 10 para Dimando 00. 10 23 Dimando 00. Copiado. Dimando 00 para 10 AM 10, adelante. Solicitamos más 6 AM en el 488 de Innocence Boulevard, ya que son dos sujetos. A ver si nos puede traer una unidad más, aunque sea. Sin problema, estoy solicitando 6 AM de la BCSD. Mando BCSD para okay. Dimando 00, 10-4 a ese Lincoln en calidad de 6 AM. Interrogo frecuencia. Lincoln Rosteros 3, mando BCSD. Buen servicio, muchas gracias. Copiado el ticlaro, lo muevo para allá. Madre mía. ¿Qué? No, no, los del BCSD. Fue el otro día, es que fue una locura. Una farmacia en el norte, se lo aseguro. Están como una puta cabra los del BCSD. A mí es que siempre me toca estar al mando, nunca veo ni una. Pues escuche, si yo le contase. En mando un Harry, buen aire. Ya, que esas pues, tres. Es que al del BCSD se le iba a la cabeza, se lo aseguro. O sea, no, no sé. Muy agresivo contra el atracador y todo. Pues si no lo ve bien, comunícanos a nosotros. Ya, bueno, y luego. Lo podemos comunicar con él. Luego ya tuvieron que venir varios rangos superiores porque querían meter al SWAT. ¿Cómo? Sí, un oficial primero quería llamar al SWAT para sacar al sujeto, no sé qué. Y fueron, pues, los detectives y todo a revisar a ver la situación. Y ya les comenté yo mi punto de vista. Y es que no sé, el oficial primero estaba muy, muy agresivo. No, no le daba opción a nada a la otra persona ni los que de, no me acuerdo. Los de la BCSD es que son, no sé, son otra Rito, carne, están sí. Hechos. Ya. La verdad que las cosas allí se hacen muy ya, diferentes. Ya sabe mi opinión sobre el norte. Sí, sí. ¿Qué pasa, el Tyrion? Mala idea. Me llevo bien con ellos. Pero allí ellos y yo aquí. No, no, sí, claro. A ver, a mí me gustaría que hubiese más relación, pero es que las ideas son muy diferentes y todo es muy diferente. O sea, que hay algunos que están muy bien. Sí, eso. O sea, a mí que... Oye, a la mía, a la nuestra. Claro, yo a mí eso de cómo hablaba al atracador y que no le diese un poco la razón y todo eso, ¿sabes? Y lo trataba como, pues te voy a sacar, incluso si hace falta te dice, te voy a sacar de ahí a palo, ¿sabes? O sea... Sí, coge y le raja la cabeza o le vuela la cabeza. Sí, eso, literal, todo el rato la defensiva, el sheriff, en vez de mentir un poco, parecer agradable, nada, nada, nada. No sé. Hostia. ¿Movieron la caseta? ¿Qué caseta? Del parking. Antes no estaba como recta y ahora está volteada. Hostia puta. ¿Le suena, no? Menuda hostia le han dado. Puede ser, un camión ahí o algo. ¿Tienes alguna playlist? No. Pero puedo poner mi bebito Fiu Fiu. O bueno, si me pasáis alguna playlist la pongo. Pero con ropa, uy, con ropa, con música variada, por favor. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va, Sergeant? Muy bien, como siempre, la verdad. Bien, bien. ¿Para cuándo el Sergeant 2? Y dale con el Sergeant 2. Es que no entiendo por qué no le ascienden, Sergeant. Pues bueno, díselo a la comisionada, a mí no me lo diga. Ahora le mando un WhatsApp a la jefa. Yo estoy bien como estoy, si viene ascenso, mejor. Si no, no pasa nada. Yo creo que debería tenerlo usted. Bebito Fiu Fiu. Caramelo. Si es algo de la distancia de los avisos, ¿sigue fallando? Ah, sí, sí, ya estoy igual. Bargain ruta 68. A mí es que eso de cambiar y que salga la última, me parece una verga. Cuidado, cuidado. Supongo, sí. ¿Por qué? Bueno. ¿Tengo las luces fundidas o algo? No, ¿por cómo salió? ¿Marcha atrás? Sí, pero pues no es una forma correcta de salir. Ah, perdón. Ah,
Vale. Bueno, pues téngalo en cuenta, anda. Que se puede llevar, o sea, puede no ver a alguien y que le lleven por delante. Vale, venga, anda. Informamos de que acudimos al último código 37. Venga, hasta luego. Es que me pone antes un aviso. Código 37 de un vehículo 5 kilómetros. Informa de que el último código 37 se trata de un código 12. Retomamos patrullaje. Copiado. Usted pues mire la malla, mire los robos y mire los tags. ¿Cuántos tags hay ahora? A ver. Mire cuántos estamos en malla. Luego mire los robos y luego los tags. Ya, sí. Un par de agentes. Cojetas. ¿Hoy alguien pasa playlist o qué? Hoy ya empecé el turno, por así decirlo, directo, de forma directa y clara. Porque el otro día acudí antes de informar a los avisos y hubo locuras. ¿Pero de qué está hablando, perdón? Del otro día. Bueno, es que tú no estabas. Puede ser. Nada, que la gente acudía sin informar de los códigos 1 y... ¡Ah! No, sí que estaba, creo, ¿no? Me cuando suena. Se hizo el 10-22 a toda la malla para hacer un briefing. No, vale, no, a briefing no llegamos. No. Pero sí que es cierto que creo que con usted hace una semana estuvimos como persiguiendo a un par que iban como al aviso, ¿sabe? Ah, sí, pero aún eso ya hablé yo, no se preocupa. Y luego empeoró la cosa. Hombre, como que tuvimos que hacer un 10-22 a toda la malla. Es que entre ellos el servicio en aire, ¿vale? Sí. Había el teniente Kane y el sargento primero Russell en Henry. Y tú lo ves todo desde arriba, macho. ¿Qué pasa? Yo empecé a patrullar en aire y de repente veo, acudo a un 37. Hay 5 unidades en el 37 y solo uno informa. Acudo a otro 37, otras 4 unidades, otras unidades y solo uno informa. Y acudo a otro 37 y... Ahí está la lista. Y es lo mismo, dramático. Llámanos al 0-0 para los que no tienen adelante. Oficial de segunda categoría Brown y oficial de primera categoría Robinson, a la espera de asignación por parte de mando, preferencia Mary. Consígnense ambos en 10-27, buen servicio. Entonces, pues nada. ¿Qué rango es? En 10 minutos vi el percal, vi que Henry, por lo visto, pues me dijeron que estaban hablando con un agente, para no decir el nombre, y que por eso no se habían entrado. Sí. Bueno, total. Me subo a mandar a preguntar si eso lleva mucho rato así o está ocurriendo solamente ahora. Me dice que no, que está ocurriendo solamente ahora, y antes de que siguiese, pues cogí... hablé con Henry, 10-22 a toda la malla y pues nada, una charlita. Ya. Yeah. Bueno, está bien. Para que se den cuenta. Si no, la cosa se deja y eso sigue. Y ya no ha pasado tanto. Sí, ahí pues seguirá pasando igual con algunos que no han recibido el toque seguramente y tal. Sí, por ejemplo, hoy lo he tenido que decir 2 o 3 veces, por ejemplo. Pero no tan exagerado. Ya. 10-00 para 10 anuncios, adelante. Informamos de que acudimos al último código 37 del 9F2. Copiado 11. Me la iba un patrulla que seguramente sean ellos. Asignación para 10-00. 10-00 para asignación, adelante. Unidades provenientes del Liquor Store 2, 98 al 488, código 4 Adam, a la espera de resignación por su parte, con preferencia Mary, el oficial primero White, oficial segundo Price, sin preferencia alguna. Por mi parte, realizo mi 10. Buenas noches, buen servicio, compañeros. ¿Qué pedo? ¡Buen servicio! A ver, sale un poco, pero lo he dicho bien. Claro, pero ¿no dijo él preferencia White... Mary? No, preferencia Mary, Lord White, pero si se asignó White y todo ya del tiempo. ¿What? 10-00 para 10-25, subo mi frecuencia. Dígame. ¿Lo ha asignado? Pensaba que sí. No. Es que no, se estaba hablando de los compañeros, pensaba que me había asignado yo, por eso he ido a Miri. Disculpe, sargento. No, la asignación. User left your channel. Adelante, Price. D4. Bueno, sargento, me se equivocó el compañero. Por mi parte, preferencia Adam o Lincoln. No es que no tengo preferencia, por si acaso, para comentárselo. Vale, sí, pues ya le iba a asignar con el compañero Mary.
No, bueno. No se preocupe. Así no sé en 10 estaban 17 y que estaba Marshall, el Lincoln, y no costaban nada, ¿vale? Aquí estamos esperando, ¿crees? A ver si esta noche pasa. Diamond 00 para asignación. Así no es en 10.026. Buen servicio. User left your channel. La verdad, me gusta estar en mando en estos momentos porque cuando hay mucha gente, porque como usted, alguien que no está acostumbrado. Sí, sí. La lían. A ver, puedo subir el volumen. Y no es eso, sino que la gente también empieza a verse como que está todo muy libre, entonces empiezan a hacer más cosas de las que no hacen. Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va a Flores? Pues bien, la verdad. Bastante más chill últimamente, más con más tiempo, haciendo muchas cosas. Aunque todavía no estoy patrullando todo lo que quiero, pero bueno. ¿Cómo va en el gimnasio, Flores? Pues la verdad es que ni lo he tocado con un palo casi últimamente tampoco. Madre mía. Eso que le dije, sí, yo voy de 4, 4 y media hasta las 6 tal, y luego entra a patrullar y me dice, sí, sí, más o menos, haré su plan en el Sullivan, no sé qué. Sí, sí, no. Sí, 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 no toco el gimnasio con un palo. No, todavía no, todavía no. Espero empezarlo pronto de nuevo, la verdad. Ya he pagado el siguiente trimestre. Así que toca... ha pagado... Sí, pagó y sí. No lo tocó. Sí, $64 exactamente. Me lo han pasado por cuenta bancaria. En forma de su 10-10 al completo. Muy buen trabajo. Muy buen servicio a toda la malla. Buen servicio, 11. Muy buen servicio. Muy buen servicio, Johnson. Pero bueno, sí, sí. Este mes hay que ir, ¿eh? Tengo que aprovechar las tardes libres. Efectivamente, efectivamente. ¿Sabes qué pasa? Que ayer me fui a comprar. Hoy también fui a comprar. El lunes volví de viaje. Así que miércoles y jueves he estado comprando. ¿Y el martes qué hice? Joder, ¿usted siempre compra? Pues sí. Pues y luego no tiene dinero para nada. No, la compra del mes en verdad fue. Ah, entiendo. Ya con lo que compré hoy, vamos... Ya me olvido. ¿Y qué hice el martes? No me acuerdo. Joder, buena memoria, la verdad, Flores. Pues no sé, ¿eh? A usted también le pasa, Flores, que de comidas no le pregunten porque no se acuerda de casi ninguna, pero luego se acuerda en el tubo. Sí. Vale, menos mal. No soy el único. Ah, mira. El martes estaba cansado del viaje y me eché una siesta... Y luego fue cuando me reuní con usted, ¿no? Y patrullé por lo de la SD. Que me dijo lo de que aprobé, creo, el martes. Sí, ¿no? Sí, el martes eso. Le dije lo de que aprobó. Claro, pues el martes a la tarde estuve de siesta y luego eso. Y luego miércoles... Ah, ¿vino bebida al trabajo? No, de siesta. Ah, he entendido, de siesta. De fiesta, sí. 10-00 para la 10, adelante, adelante. Unidades provenientes de TAC 01, 1098, 1025 y posterior 1095 del 254 Víctor Delis. Informar a su vez que 10AM 13 y 10AM 14 al completo realiza su día. Buen servicio a todo el mundo. Buen servicio. Nah, ya se va todo el mundo. Empieza lo chido. Sí. Cuando no hay agente se ha ido todo. Ya ves, ahora es cuando empieza, vamos, el desorden y el caos. Sí, ahora es cuando empieza y le voy a tener que mandar a sitio con un patrullo y yo con otro. Sí. Básicamente. Qué recuerdos. La celda. A ver si hay alguien cerca de Mission Rock que va a terminar la condena. 10-00 para la unidad que se encuentra en Mission Rock. ¿Rock quién es? O sea, uno de los compañeros del 10. Yo no veo a nadie, ¿eh? Vale, acabo de hacer el de 10. Sí, vaya para Mission Rock. Sí, vamos para allá. El martes fuiste al taller, es verdad. Ah, pues ahí perdí el tiempo. En venir a comer, ir al taller, volver siesta y luego ir al taller. Ah, yo voy a mandar el fin de semana a la tintorería los trajes. Sí, yo también. Ya va tocando.
que ya huelen también. El mío en clase y clase A. Hostia. Hostia, pero ese. Mando de, del SPD para mando BCSD, le copio, adelante. Vale, informarle de que dos de mis unidades atraviesan su jurisdicción conforme a un liquor store. ¿Cómo? 254 Víctor. Ah, que pasan la posición por 254 Víctor sin más. Joder, me lo dolió, me ha hecho que liquor store. Ah, de un 488. Sí, sí. Por un 254 Víctor de un 488. ¿Y no podía decir eso solamente? Es Sheriff. ¿Quién es? Wilson. Aire 01 para 10 mando 00. Adelante, aire. Wilson a punto de morirse. Informar que el oficial segundo Walker realiza su 10-10. Muy buen servicio. Buen servicio. Buen servicio. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿me abres? Sí, claro. Ya está. ¿Ahora? Está, tiene que echarle 6 en 1, ¿eh? Ah, 6 en 1. Claro. Macho, cada vez van a por más, ¿eh? Antiguamente era 3 en 1, luego pasó al 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1, ya lo verán. Vale, pues recoja sus cosas, se las da a mi compañera. Y vamos para afuera. Sí, sí, el mismo Wilson. ¿Qué le pasa? ¿A mí qué me va a pasar? ¿Qué le pasa, pues? ¿Cómo se me queda mirando fijamente? Ah, no, está viendo la situación. A lo mejor le gusta o algo, ¿sabes? No, no. ¿Será eso? Puede ser, quién sabe. Claro, se le ve muy, sí. No tendría nada de malo, ¿eh? No, no, claro, claro. Pues hala. Buen día. Hala, adiós. Hasta luego. Un VIP, un VIP. ¡Ey! Buen meme ese, la verdad. ¿Cuál? El del VIP. Oye, ¿conoce... mi bebito Fiu Fiu? Caramelo de chocolate. Sí, 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 sé cuál es. Eres mi bebé. Mi bebito Fiu Fiu. La verdad, buen presidente, la verdad. ¿Quién? Nada. ¿Que le gustó la canción? Sí, no. ¿Eso qué es, un sí o un no? No. Ah, vale. Me hace gracia, pero no me gusta. Ya, en verdad. La canción que me gusta, Bizarrap Quevedo, chaval. Sí. ¡Oh, sí! Nos fuimos a las 10. ¿Puedo ponerla aquí? Uf, mejor no la pongo, que mal. Voy a escuchar la nueva canción de Paul Rodenra también, la de luces. No, venga, no la pones, espera. Póngala, póngala, verás. Paulo. Eso es una locura, Luces. Luces, luces se llama. Luces. Voy a escucharla. Es tecno con reggaetón. Ajá. El principio mola. Sí, pues espérese a la parte chula. La parte chula es cuando dice, dile al DJ que apague las luces, luces. Ya verás. Ajá. Claro, por eso se llama luces. Claro. Buena, Bati. Joder. Y aparcado el menos válido, ¿eh? Sí, sí. El XA21 sí que es bueno. Hostia, pero bueno. Hostia puta. Qué guapo, yo lo quiero. Sí, yo quiero un Italia GTO. Dile al DJ que apague luce. Y me esa, sirve. Esa parte. ¿Qué le parece? Está bien chida, ¿eh? O sea, está muy bien la canción, está muy bien.
Y cuanto más la escucha, más le gusta. Es igual que la de Bizarrap de Quevedo. Sí, la verdad que han sido... O sea, hay muchas canciones que al principio no te hacen gracia y luego se te pegan. Pero estas canciones están siendo de que ya desde el principio... La de Bad Bunny y la del VIP. Bueno, a mí Bad Bunny al principio no me gustó el nuevo disco, ¿eh? No, a mí el nuevo disco de Bad Bunny a mí al principio una puta mierda. A mí ahora sí. Una semana después, puta mierda. Dos semanas después, la hostia. Sí, sí, ya estás cantándola ahí a tope. Sí, la última de Biz está muy bien. Dile al DJ que apague luces. Voy a tener que hacer yo una canción. Sí. Tengo que buscar un productor. ¿Sobre qué puedo cantar? Trap. La Rosalía. Autotune y pa'lante. Ya está. Es verdad, ¿eh? Hombre, y tanto. Si es que en verdad... Es que mira. Le pones este tipo, esta forma de hablar. Oye, negro, coge el cuchillo y ve a la mesa. Wow. Luego coge el cuchillo y aro. No sé qué. Empieza así. Oye, este no lleva referencia. Ah, sí. Buenas, sargento Flores. ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Soy oficial segundo. Hombre. ¿Eh? ¿Por eso? No, sargento Flores no. Sargento, me dijo Flores. Ah, ok, hola, buenas, sí. Correcto, sí, buena. Soy yo, Flores. Exacto. Ha costado Flores, eh. Es que entendí mal. Dije, joder, me han subido unos pocos rangos. Sí, a mí hoy me dijeron teniente. Hostia, ve. Teniente. Se ve ya ahí por arriba, eh. Sí. Sí. Tampoco le queda mal, eh. Teniente Sullivan. Oh, teniente Sullivan. La verdad que a mí los parches de teniente no me van mucho, ¿eh? A mí sí, la verdad, van en el cuello. Me gustan ahí los grandes, como el Sargent. Yo prefiero Sargento Segundo, las insignias, la verdad, ¿eh? Los parches de Sargento. Hombre, sí, yo he puesto a pedir también Sargento Segundo, claro. Mira, con un oficial tercero me... La verdad es que cuatro estrellitas en el cuello nunca están de más. Bueno. Eso es muy de oficina, ¿eh? La verdad que sí. Pero bueno, tampoco queda mal, son cuatro estrellitas. Es verdad, sí, ¿para qué mentir? Claro. A mí me gusta más una estrellita, ¿eh? Una estrellita da como el toque. Una y el comandante. Exacto. En verdad, a mí el los dos cargo, palos, ¿eh? El cargo de comandante es como que impone. A mí los dos palos. El de capitán también, en verdad, ¿eh? Yo quiero los capitán. Dos palitos. ¿Dos palitos quieres tú? Es que, a ver, capitán, al final sos el dueño de la comisaría, por así decirlo. Lo demás es comisionado por todo el santo, pero... Yo mando 0-0 para 10-27. Sí, eres como, hola, ¿qué tal? Informaré que hemos 254 Víctor por 10-14 de 320. Se notaba la fuga de una motocicleta solitaria y hemos llegado por parte de un Adam. ¿Quieren que vaya? 10-27 y 10 estaban 16, stack 0-2. Copiedad, pues no voy. Profe. Es que ya nos lleva más tiempo de patrullaje. No, sí, yo prefería no ir, la verdad. Ah, bueno. Encima una moto, qué pereza. Por eso. Nada, le estamos reservando los avisos buenos, no se preocupe. Efectivamente. Fue por el masacro recién del 488, mi madre, costó. Hacía magia para seguirlo, esa puta mierda. Pero bueno. ¿Tanto corre? No, no se crea. A mí no se me ha escapado ningún masacro todavía, ¿eh? Que el otro día seguía un masacro y tal, también de puta madre, yo creo. Sí, yo igual. A ver, estaba probando el Explorer por primera vez. Perdonada. Y bueno, pensé que iba a acelerar un poquito mejor la Explorer. ¿Para qué mentir? Pues es que no me diga que la han preprogramado hacia abajo. Oye, agentes. Dígame. ¿Está Blake de servicio? ¿Quién? Blake. O Ross, es que no me acuerdo si era Ross o de apellido, o no, es que no me acuerdo. No. Vale. Muchas gracias. Nada. Buen servicio, o sea, buen día. Que vaya bien. E igualmente, bien. Adiós, disfruten. Aunque estuviese, no se lo iba a decir. Bueno, vaya comisaría y pregunte la próxima vez y para adelante. No, que le llame. ¿Qué tal, señorita? Muy bien. Que me sabe mal, porque estaba ahí y no le decimos nada. No, tranquilo, no se preocupe. Igual, pues le parece todo a chino, pues... Sí, vamos a descansar un poquito, la verdad. Claro, hombre. Vamos a socializar.
¿A qué se dedica, señorita? Ahora mismo nada. ¿A nadar? A nada. Ah, nada, o sea, a ser nada. El paro. El paro. Efectivamente. Bueno, no está ¿Y de mal. Qué trabajaba antes? Aquí no he trabajado todavía como tal. Ah. ¿Y cómo cobra el paro entonces? Pues alguna no, ayuda habrá, ¿no? Para gente que venga o algo, claro. Ah, bueno, vale. ¿De dónde viene? Volví hace poco de Minnesota. Oh, Minnesota. Minnesota, ¿eso dónde está? A tomar por culo. Gente. Por ahí queda. Por ahí a la izquierda. Sales de aquí, izquierda, y a tomar por culo. Ahí llegas. Próximamente. Entiendo. Está cerca. Cerca, pero a tomar por culo. Buen provecho, Pilar. Oye, Flores, ¿sabes que han puesto una bolera, creo que, por ahí, ¿no? ¿En serio? Hace más de una semana, ¿Sí? Pues ya no he ido. Ah, no, la bolera, hace mucho, sí. Claro, la bolera. Lo que hay nuevo creo que es que abrieron un negocio de paintball, ¿no? Eso, paintball, eso. Pero, ¿dónde está? En el aeropuerto, al lado. ¿Aeropuerto al lado? Lo veo, ok. Eso tengo que probar. A ver. Y no sé qué más hay. Golf no hay, ¿no? Bueno, vale, está el campo de golf, si querés. Sí, pero no... No sé si están de reformas o algo. O no tienen monitores para novatos. Desconozco. ¿Qué más hay? Lo que está muy bueno es el Karts. Aunque parece una pista de Mario Kart, pero está muy bueno. ¡Oh! Me encantó el otro día. Me marea. Buah, yo me lo pasé de puta madre, ¿eh? Pero no, eso con más gente tiene que ser la hostia. Éramos solo tres. Bueno, cuando quieran. Es que si mucho, uno queda inconsciente. Una carrera de karts. Como quieras, sargento. Eso sí que está bien. Yo lo veo, sí, ¿eh? No, ojalá alguien haga algún eventillo, algo, un mini torneo, alguna movida. Sí, estaría bien, la verdad. ¿Se acuerda cuando gané $6,000, Flores, por una carrera de karts? Me suena. ¿Le pagaron en su momento? Sí. ¿Seguro? No. Bueno, pues es buen momento para devolverme los 6.000 si no le pagaron en su momento. Nah, da igual. Esos objetos ya no están ni en la ciudad ni siquiera. Seguro. Ah, pues no, vale. Se han ido ahí de viaje. Y nunca cobró. Muerto de hambre, una de dos, porque yo no los he visto más. ¿Y sabe qué sería aún mejor? ¿Qué? Que preparasen un Fórmula 1. Sí, ya quisiera. Wow. Y terminamos todos muertos. No, hombre, pero con, no sé, despacito, practicando. No, ya de por sí que la gente consiente en el kart. Imagina si pones un circuito de Fórmula 1. Quita, quita. Ah, ya me acordé de dónde se fueron. ¿Dónde? Se fueron a la isla de aquí al lado de Los Santos. Cayo Perico. No. Otra isla. Sí, Sandy Shores. Eso está aquí. Otra isla. Ah. Claro, eso está aquí. Ah, pues... No sé, una isla de aquí cerca. Ah. Puede ser México. Eran latinos. ¿Y por eso es México? Ah, no sé. Ha dicho México, eran México latinos. Está acá al lado, está acá al sur. Puede ser, por eso. Asignación para Diamando 00. Pueden ser muchos sitios. Diamando 00 para Asignación, adelante. 1098 al 488. Código 4, Adam. El compañero del sheriff se vuelve a su jurisdicción y nosotros realizamos el 10-10 al completo. Pues que se van. Un servicio. A más avisos que va a tocar Price. ¿Cómo? Claro, se va todo el mundo, pues. Menos la gente, más avisos. La verdad es que mi prioridad no es ir a avisos, Le están, le están poniendo en bandeja los avisos. Ya. 180 esta semana. Yo lo que tengo ganas de probar el HCU, la verdad. Tengo que probarlo. ¿Es usted del HCU? Es 10-4. Ah. Buah. Yo voy a probar el Porsche. Yo las pruebas de HCU me las sacaba con la gorra, la verdad. ¿Cuenta como división HCU? Lleva 27 para el Es parte del CHP. Y el CHP no cuenta como división. Lleva 0-0 para el 27 de adelante.
¿vale? Una EP 01-1918-12-254-8 se ha convertido en 10-06, código 4. Estamos por triaje ambas unidades. ¿Y a SD contaba? ¿Qué pedo, metro? Te ha robado la bici. ¿A SD contaba como...? Pero se ha robado la bici. ¿Qué ha dicho que ha robado una bici? ¿Cómo que ha robado una bici? Abra. Pero si no está cerrado. Pues sí, está cerrado. Listo. Pero igual era broma. No, no, que broma. Dice ahora voy por allí que roba una bici, ahora voy. ¿Es el final? Sí. Adelante, 17. User joined your channel. Compañeros, no habían dicho que habían robado la bici. Habían dicho si le habían a su amigo robado la bici. Pase, pase, le cedo el paso. No, 100%. Sí, que me acaba de decir Piruvia que está al lado. Joder, pero que lo diga antes, madre. Sí, que tengo chao. No, que te señor, tengo por favor, el listo, casco. No tenía que eso. Un tengo. Es que, pues compre uno, por favor. Un servicio. Joder, y yo yendo aquí a toda hostia detrás del negro ese. Nada, era para avisarle el casco. Ay, Dios. Qué confusión más tonta. Joder, yo escuché, he robado una bici, ahora voy para allí. Yo es que escuché algo, pero tampoco le di importancia, porque como tampoco había una persona pidiendo ayuda y no sé qué y tal, pues dije, pues bueno. Pero vamos, que sale una persona corriendo de, mi bici o algo, y pues ahí sí. Un VIP, La culpa es él, no a mí. Para decirlo antes, hombre. No. Solo me dio tiempo, gente. Pues mire que tenía salieron el coche cerrado y nos dio tiempo, Salieron espabetados. Tarde en abrirlo. A ver, hay que estar atento a todo. Dimmer 26 para Diamando 00. Diamando 00 para Dimmer 26. Los se aburrían, ¿no? Querían dar una vuelta. Informarle que el oficial primero guay realiza su 10-10. Muy buen servicio y muy buen trabajo a todos. Sí, teniendo la información, lo de ese lo sube como equipo. Es que no sé ni cómo se quita. Buen servicio, Hudson. Buen servicio. La había visto, pero como ya no estaba en... como ya no estaba en la frecuencia, digo yo, este se ha ido, pero ha vuelto. No whack. No pasa. Así no se empieza en 10, no whack. Pero está solo, ¿no? Sí, no. Preferencia Lincoln. Asignación para 10 más 0. Ay, 0. Dios, nada. 10 más 0 para asignación, adelante. Unidades provenientes del Liquor Store 1, 1098 al 488, código 4A, a la espera de reasignación con preferencia Lincoln, el oficial tercero Marshall, y a la espera de reasignación también el oficial primero Ryan, el oficial primero Watson, preferencia Adam. Madre mía, tío. Le he leído el nick cadete en vez de cucote, que es su nick. Envíame el a Marcel si quiere. Un segundo, voy a ver un grafite allá. Nikon, si quieres lo bajo. Sí, pregunta. ¿Qué han dibujado aquí? Yo mando otro cero por la asignación, baja la frecuencia. User joined your channel. Muy bueno, Marcel. ¿El importe que te asigne compráis? Caleo. ¿Con qué price? KHA. El único price. Caleo. Ah, no, no sabía que estaba. No, sin problema. Vale, asignes en su frecuencia otra vez, que está con price, ¿vale? En un atom. ¿Qué opinas del servicio? El servicio. User left your channel. Los delays que están seleccionados. Ah, copy that. Buen servicio, sargento. Sí. De por 98 al código simple. Perfecto. ¿Qué pasó? Joder, si esto está vacío. Sí, hay tres personas allá y un graffiti y ya está. A ver el graffiti, no lo he visto. Caleo pone, no sé qué es. Caleo. ¿Qué significa caleo? No tengo ni idea. Las cajas de Disper poco uso tienen a día de hoy. ¿Con qué le podíamos dar uso, tío?
Sí, pone caleo, sí. Sí, sí. Algo podríamos hacer, pero joder, no sé. Pues sí que escribe mal. Ya que lo hace, que lo haga bien. Pero... es que ¿qué es? Igual significa algo. Una mierda significa. Vámonos. ¿Caleo una mierda? ¿Ah? Sí, yo qué sé, yo qué sé. ¿En qué... ah, vale, que no sabe. ¿Quién es este? Novak. Ah. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Sí, estaba mirando el graffiti ese. Sí, lo tengo yo fichado por la mañana ya. Y creo que lo he visto en otro lado también. ¿Sabe lo que pone? ¿Sabe lo que significa caleo? ¿Qué lo pone? ¿Caleo? Sí, pone caleo. Sí. No. Vale. Antes estaba en esa pared de ahí, donde su patrulla. Oh, vale. ¿Y lo cambiaron? Número de avisos, no creo. 4, supongo 4, que 4, lo han 4. Limpiado y han dicho, sí, pues por mis huevos que pongo otro. Y ahí está otro. Tengo en cantidad de avisos en... en la 4-4-4. 4-4-4. Buah, 444 avisos ahora que lo pongo. Es que no para, ahora está cayendo de todo, ¿eh? ¿Han cazado algún 320 hoy o no han cazado a nadie? Yo he estado en mando desde que empecé a patrullaje. Y no, nadie ha probado de nada. No. Joder. Ah, de código 10 sí, código 10 son unos cuantos. ¿Sí? Sí. Joder. Unos 5 o 6 o... pero... sí, pero captados, pillados. Sí, pillados. Oh. Vistos 10 o 12. Bueno. Sin rol, F. ¿Ya nos movemos? Sí. Venga. ¿Cómo se llama la chica esta? No lo sé. Bueno, así que... buen día, buena noche. Igualmente. Hasta luego, un placer. Adiós. Hasta luego. Creo que es la pareja de... de Price. Sí. Joder, pero ha sacado un poquito de edad, ¿eh? ¿Por? Hostia. ¿Qué edad tiene Price y qué edad hace ella? Tío, joder, tiene pinta de mucho 30 y pico. Price tiene más, ¿eh? A ver, espere, vamos a tirar un poquito de... de investigación policial. Mire, ¿cuántos años tiene? Jackson Price. Uf, qué miedo entrar, ¿eh? Entro. ¡Ah! 1994. Pero si es más joven que yo. No tiene... 28. ¿Y por qué tiene esa voz? ¿Viste esas arrugas? O fumará mucho, a saber. Joder. Igual lleva fumando desde los 10. Pues parece que tiene 50 y pico años. También puede ser. Oye, abrieron esto del backside, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No sé. Sí, backside. Sí, porque yo he visto más de uno con cosas. Sí, antes vi varios skates a la gente. Joder, se me ha quedado pegada la canción de Quevedo con la de luces también. Ah, la de... ese es compañero, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Señor. Dime. ¿Tiene hora? Sí. A 5:30. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Creo no que me sí. Me suena, ¿eh? Dime 2-0 para la asignación, adelante. ¿Seguro? O si quieres, te puede emocionar. No me suena, ¿eh? Así no es en dinero y 25, me solicito. A mí no me suena, ¿eh? Fíjese en fotos del cuerpo. Hay un gemelo por ahí perdido, una de dos. Bueno, es que en verdad ese peinado y tal, bueno, podría, pero... mira la foto. ¿Pero de dónde? Fotos del departamento. Pero... ¿en dónde? Suba y la cuenta rápido. Que sí, que es clavado. ¿Pero que subo a dónde? En las fotos del de la página. Ah. Literalmente es clavado. Espera que lo busque. El 3 del 7.
Ya lo he visto. Pero es que no encuentro las fotos. Joder, Flores. Aquí, aquí. ¿Qué día? 3 del 7. A ver. Estoy en el 4. 3, 4. 3 del 7, sí. Es de arriba, ¿no? Sí, tira. ¡Ay! Tira. ¡Salud! ¡Salud! ¡Joder! ¡Salud, eh! ¡Gracias! Cuidado. No lo vi. Trompeo. Habrá llovido algo. ¡Ojo, es crees! Otro chucho de electrónica. Buah, no tengo puesta las noticias en verdad, ¿eh? Sí. ¿A quién va a mandar? Mary. No, seguro que mande. La once. Te la puedo explicar. Dígale, coño. Y 27, lo más seguro. Es que no han ido todavía ellos a ningún 4-8. Bueno, han ido, pero 11 no ha hecho casi nada. Ya. Yeah. Y 27 todavía no ha ido. 17 mando 0-0 no para 10 Mary 27. Vaya acudiendo al 4-8 de tienda electrónica. Copiado. Gracias y por ese peso venezolano. Entrar al servicio, pero Marcia sí fue. Pero. Bro. Entonces, por eso voy a mandar a 11. Ah, bueno, también. ¿Verdad? Llevo... No quería ir a avisos y tal, quería estar tranquilo. Llevo sin entrar en la aplicación de Disper, una locura. Uy, ¿hay alguien en secretaría? Oye, ¿ahora qué avisa? ¿Solo con un mes o...? No, con todos. Ah. O con uno, creo que con uno. Mira... Pero vamos a ver quién es esta. Para 10 mando 00. Adelante, Mero 27. Formal I97 al 488. ¿Referencia? Y que solo un sujeto, así que no solicitamos se hagan. Bajamos a frecuencia del respondiente. Buen servicio. Gracias. Disculpe, buen servicio. Uy. Buena consulta. Electrónica son 4, ¿no? No, farmacia, creo, ¿no? Pero se lo miro. Mírelo, a ver. Yo creo que electrónica es como... Es como establecimiento. Es la, ¿no? La Pawn Shop, ¿no? Sí, cuenta como Pawn Shop, creo. Creo que sí, ¿no? Ah, no, no, Pawn Shop no. Creo que es establecimiento, ¿eh? No, no, establecimiento. No, es establecimiento, sí. Está la foto sí, del sí, Apple. Sí. Lo voy a mandar a 10. 10 mando 00 para 10 a 10 de Valle que 10 a 488 activo. Para mando copiado. Coño, pase usted el de al lado, por favor. ¿Dónde va? Toma, de la cabeza. Sí, un poquito, la verdad. ¿Cómo no sé? Voy a sacar la escopeta, de dardos esos taserazos. ¿Dónde está la zona, señor? Uy. Hostia, la de la condena. Vamos a la de la condena. No, vamos para allá. Compañera ahí. Sí, ¿cuántos son? Dos, bueno. De la estación de Sandy. ¡Ah! ¡Ah! Ah, no, espera, pero es el... Así es de Sandy, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, me fijé en eso. Que lo comunicaron para la nuestra en vez de para la suya. No, es que creo que sale en ambas, ¿eh? ¿En ambas? ¿No? Sí, pero eso deberían corregirlo, vaya. Yo creo que no, ¿eh? ¿Sí? Mm.
Me voy a quedar acá, ¿eh? Creo que llevo ya 5 horas de mando, ¿eh? ¿Cómo aguanta tanto? No lo sé. Pero la verdad va acabando las ganas de seguir patrullando mando. Ah, mira, ya está. ¿Dónde amores? Amores que matan. Bueno, tengo miedo de la nueva promoción de cadetes. Ya. Se va a poner la malla hasta arriba. Estoy viendo a ver si me gano posita. Que posite, que posite. Eso quiero, pero me está costando convencerla. No, lo cambiaron, creo, Emi. Han corregido varias cosas de los avisos esos, creo. Nada, pero bueno, a ver. Dígale que es la única opción que tiene. Ya le dije, pues, que al final lo de guardabosques, la verdad que, bueno, yo creo que ella como, quizá, o sea, quizá como encargada y tal, podría haber dado mucho en ideas y eso. Y al final es algo que no está avanzando. Dame el número de Megan. Voy. A ver. Apunta. Espérese. Dime. 284-4950. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. No sé, Sandra, me da mucho palo llevar todo hasta allí, la verdad. Pero me no sé, no me deja llamar. 284-9450. A ver. Sí, sí. Eso es. Eso mismo es. No sé. Da igual. Pues nada. Yo la verdad, Flores, que voy a realizar mi 10-10, ¿eh? ¡Oh! Que ya llevo mucho tiempo de patrullaje. Pues nada, le llevo para comisaría. Ya llevo demasiado en mando. Yo, aún así, en un rato también ya marcharé, la verdad. Haré un poquito mi esto fiu-fiu. Aparte que hoy dormí 5 horas y estoy reventado. Uy. Ay, Dios mío. Entonces eso, yo dormí 5 horas y estoy reventado. Aparte he ido al gimnasio también. Yo también he dormido 5 horas hoy. Vaya. Y no he echado la siesta al final. No, pero es que yo no me echo siesta nunca. Yo voy al gimnasio en vez de echarme siesta. No, pero yo lo que quiero es o Jimmy siesta o siesta y Jim, una de dos. Pero claro, tengo que ir. Claro, es que si pagas $64 y luego no lo pisa. Por 3 meses, cuidado. Ah, no es tan caro. No, 20, 21 al mes o así, en verdad. Si es que como yo, soy jovencito y tengo esta carita. $41. Pues, ¿al mes? Sí. Es lo que hay, es lo que hay, chaval. Pero ¿qué vas? ¿A uno privado de estos o a uno municipal? A ver, ¿cómo o que como los suelen llamar, como, o sea, comercial de una marca conocida de estas de gimnasios que tienen muchos, o uno que está subvencionado por el ayuntamiento o lo que sea. ¿Ahí pagas o no entras? Como que, no, claro, yo también pago, no entro, o sea, a ver. No, sí, pero me refiero, es privado, es de una persona. Ah, vale. Es un propietario. Vale, sí. Yo al que voy es de... Está financiado, por así decirlo, por el ayuntamiento, aunque se paga. Es el precio establecido a los que están cerca, ¿eh? ¿Cómo que el precio establecido a los que están cerca? Sí, sí. Es decir, todos los de la zona de aquí en Los Santos, a los que yo he ido, $40
41, 38. Ah, pues será que yo 40. Por ser joven o algo tengo un descuento. Puede ser, puede ser. O no sé. Es lo que he visto yo de precio, ¿eh? Ah, pues no, pues yo pago lo que le dije, 60 y algo. Y justo madre me pasaron mía hoy el recibo ayer, una de dos. Bueno, que también te digo que para pagarlo y no pisarlo... Ya, también, pero bueno, escucha una cosa. Con que yo lo pise un solo mes, ya le recupero hasta los 3 meses. No, sí. Más sí o menos. Literalmente con que pise un mes... Le un mes y poco. Le ha costado lo mismo que a mí 2 meses. Claro, un mes y medio, venga, bueno, ahí sí. Le ha costado lo mismo... Que a ti tres... No, un mes... O sea, no. 64 no, no, dólares sería un mes mismo, y medio no mío. Para mí sería una semana. Ah, pues fíjate. Dos semanas, que diga, 2 semanas. ¿64? Claro, no. 21 para ti, que es un mes. Ah, 21 para mí, sí. Sí, literal. O sea, te sale por el doble casi, sí. Claro, el doble. Sí, bueno, sí, literal. Pues si yo pago 21 y estoy 40, pues sí, el doble. Buen servicio. Venga, buen servicio. Sargento primero sur, realiza su 10-10. Buen servicio a toda la malla, señores. Buen servicio, sargento. Buen servicio. Muy sí, sí, el mío tiene piscina. O sea, es polideportivo realmente. Vamos a reparar esto que se había... Bueno, he chocado con un coche bug. Creo que así se arregla, ¿no? Sí. Yo pago 64. Vamos a movernos, tío. A ver, en verdad acá no me parece. Pero bueno, a ver si voy, tío. Es que a lo tonto hoy, os lo juro, me he tirado muchas horas comprando, pero vamos, que ya no debería comprar en un buen tiempo. Que está con mi madre y tal. Y ayer es que fuimos a Francia a comprar, que quería ir a comprar unas magdalenas y tal de allí, que están muy buenas. Y unos brioches que no hacen en España, y ahí fuimos. Y claro, mientras vas y vienes y compras y no sé qué y ves cosas, pues bueno, se te va la tarde a lo tonto. Y comer, y bueno. Y siesta. Y es que se me ha ido la tarde yendo al Carrefour y luego al campo. El Rancho Boulevard. ¿Cómo era el esto? 415, vale. Ah, eso era droga, creo. Vale. Bueno, a ver, yo llevo el carro también. Eso cuenta, ¿no? Como ejercicio, ¿o no? Sí, ¿no? Tengo que hacer mando, sí, somos mando, ¿eh? Vamos, que ahora no va a haber mucha cosa, no mucho, ya luego iremos a la cama. Que mañana da pronto el despertador, ¿sabes? Es que últimamente he estado durmiendo 5 horitas y poco. Joder, a ver si que... Asignación para ti, mando 00. Aquí es mando 00, adelante asignación, le copio. Cadete Price, esta asignación por su parte, sin preferencia. Price, asígnese en 10 Adam 16. Muy buen servicio. Buen servicio. Joder, cuánta droga, ¿no? Velando a la barra del Bahamas. ¡Grande Gone! Gone se ha suscrito al canal por 19 meses. No soy Movistar, pero puedo ser tu mejor compañía, bebé Capapride. Muchas gracias, Gone, ahí por esa resubarda. Bienvenido a tope, grande, hermoso. Oye, por cierto, chat. Hay una cosa
con la que si queréis me podéis ayudar si tenéis Amazon. Y es haciendo una lista de boda y una lista de... como de niño, de y como una lista de deseos para un niño que vayan a hacer vuestro, lo que sea, que lo podéis inventar todo. Si alguien quiere el link de referido, luego lo paso. ¿Cómo what? No sé, son promociones raras que saca Amazon, tío. Rollo, por cada persona que invite a que haga una lista de... ¿cómo se dice? Una lista de deseos de boda o así, me pagan algo. Eso sí, me saqué ayer 5 euros con Chris, que se lo pase. O sea, rollo... pero vamos, añadi- o sea, que ella poniendo cosas random, añadiendo dos cosas, y al día siguiente me pagaron 5 euros. Por la lista de bodas son 3,5 euros y por la lista de... es que no sé cómo se llama el otro. Lista de niños o lista de... de bebé o... yo qué sé, como... no sé. No, no, no. No os habéis perdido nada. No, no, no. Es lo de afiliados de Amazon. Bueno, por cierto, que sepáis que si compráis en Amazon, si entráis por el link que tengo abajo en el canal también, apoyáis un montón. Porque si entráis abajo en el link y luego buscáis alguna cosa y lo compráis, pues es como que yo os he recomendado vender eso, a comprar eso, perdón. Entonces, pues bueno, pues apoya. Y así algún día, en verdad podríamos hacer una review de todo lo que habéis comprado con el link en algún momento. Creo que lo puedo ver. Lo vi ayer. A ver si lo encuentro. Sí, puedes hacer la lista de Bolt también, tranquilamente. Le puedes poner unos pañales y eso. Oye, aquí nadie va a los 3.20. Voy a empezar a comprar cosas chorradas y chorrísimas por tu link. ¡No! Últimos 30 días, a ver si sale algo. Este año. No lo veo. No sé, lo vi ayer esto, creo. Todo lo que habíais comprado. Debería ser aquí, tío. Pues luego os paso lo de la lista de bodas y eso por si queréis hacerlo, ¿vale? Y así me podéis dar candela. Que es fácil, ¿eh? Es entrar al link, rellenar una crear una lista de esas, te lo inventas todo lo que quieras, añades dos cosas y ya está. Si quieres de hijo pones que se llama Bolt o se va a llamar Bolt, que van a hacer en X año y ya está. Pero literal, ¿eh? Que ayer solo por eso ya fueron 5 pavos. Y luego me salió una cosa de audiolibros que me daban más pasta, pero me lo han bajado, no sé por qué. Ahora no veo, tío, lo de las... Ah, sí, mira, ver informe completo, creo. Último año. Aquí, chavales. Yo creo. Planes de comisiones, no. Historial de pagos, tampoco. ¡Aquí!
Bravón, brazalete, Logitech G auriculares, duérmete online, juego de 6 patas cuadradas con abrazadera. ¿Cómo? ¿Qué cosas compráis? Hecho Dot, Cecotec, robot aspirador, HP Chromebook, Columbia, pique, laque, chaqueta aislante. Una chaqueta de 60 y pico pavos. Dolce Gusto, Drugol, Espresso, líquido especial antical. Anillo de luz LED de escritorio. Original Huawei auricular AM de 115 en blanco para Huawei, Huawei no sé qué. ¿Qué más? Corsair Void Elite. Los cascos. Ah, pero creo que al final no lo esto no lo enviaron. El secreto más grande. Esto es un libro, ¿no? Sí. ¿Alguien ha comprado un libro con Billy? Qué increíble. Warcraft, taza de desayuno. Sí, porque si querer le estoy dando a lo de hablar. El tanga rojo. Escucha, yo creo que alguien alguna vez compró rollo alguna cosa así, ¿eh? No sé si un Satisfyer alguna movida. A ver, en 2020 si puedo ver. Ahí no he podido. Nah, no puedo más de 90 días. Escucha, mucho aviso, ¿eh? Vamos a movernos a la droga. Fui yo, perdón. Pues luego lo paso por Discord, ¿vale? Y si alguien quiere hacer... Bueno, yo os pongo todas las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Si alguien quiere apoyarlo y hacer lo que es sencillito, o sea, al menos lo de las bodas y eso es sencillo, pues os lo hacéis. Si no, pues nada. Prometo gastar bien el dinero del Amazon. Sobre todo lo gastaré en el Prime Day. Que al final es un cheque regalo que me dan. Yo tengo mucha... ¿queréis? Buah. Yo veo el día del Prime Day directo reaccionando y cogiendo ofertas y mirando ofertas, ¿eh? Yo quiero un televisor, tío. Quiero ponerlo en la pared. Y quiero conectar la pantalla y poder ver y poder verlo desde la cama. ¿Qué día serán? 12, 13, creo. ¿Qué día cae? Pero bueno, yo tengo tarde libre. 12-13, martes, miércoles. Imagino que lo top es el martes. El primer día. Yo tengo uno de 70 pulgadas, spoiler, no lo uso. ¿Sabes qué pasa, Gon? Que yo sé que si no lo uso al menos como tele, lo usaré como monitor. A la tienda y amenazar al dependiente. Va a saltar un robo. Ahí está. Esto es un establecimiento. Tres personas. ¿A quiénes mandamos? Ya, sí. Yo es que no sé cuántas pulgadas coger para colocar en la pared, tío. Un telemonitor es una fumada. Sí, para mi habitación. Yo es como monitor tercero, para tener rollo de la pantalla principal en todo momento el juego. Y así os pueda compartir sin problemas la pantalla principal, porque tendré todo en la tercera. O sea, rollo, mi WhatsApp y todo lo tendré en la tercera y jamás se me colará nada, ¿sabes? Asignación para desmando 00. Adelante, asignación, le copio aquí desmando 00. KP
Capitán primero Dubois y oficial tercero Morgan esperan asignación con su parte de preferencia Adam. Copiado 10 a 10 para ustedes, que tengan muy buen servicio. Copiado, buen servicio. 10 Mary 25, código 1 al 488. Capitán, capitán, Dubois. Les mando 00 para 10.025. Adelante, le copio mando. Código 1 al 488 de Prosperity Street. ¿Pero me ha copiado o no? 30 nos parece muy pequeño. Yo a mi madre le puse una de 32. ¡Oh! Wow. Se la comió, ¿eh? 25 para diamante 00. Aquí les mando 00, adelante. Informarle del 97-488. Procedo a bajar la frecuencia correspondiente. Copia, adelante. Mira, por Dios, ¿qué pasa? Fua, pues algo de, creo que ya sé por dónde van los tiros, lo de que 30 es grande o lo que sea, no sé. Y es mando 00 para 10 a 17. ¿Se encuentran disponibles para un 488? Copiado el código 1 al 488 de Prosperity Street. Como se dice. Copiado el Nissan 17 en camino. E informo cuando estén, bajen la frecuencia al Liquor Store 2. ¿Cómo era, tío? El 1090. ¿Cómo era, tío? Es que no me acuerdo, macho. Estoy un poco perdido de mando, ¿eh? Que serían el 1097, ¿no? Sí. Ah, pero ya fuera coña, 30 pulgadas es pequeño, lo normal es 43 pulgadas, cuadra un cuarto. Y mi madre le metió una de 32. ¡Ah, vale! Pero he dicho, ¿se la comió o se la cambié? Yo creo que he dicho, se la cambié, ¿no? A ver, yo a mi madre tenía una de 25 o 26 pulgadas, creo, o 24. Pero yo la veía chiquitita. Dentro de lo que cabe, ¿no? Y al final, pues dije, bueno, pues le pillo una HD, porque como era autónomo, pues dije, pues escucha, me pillo una tele. Y vaya, me compré una tele para mí y no me gusté. Y se le di. Copiado, adelante, 16. Informen el 1097 y si tienen visual. Está chiquito, a ver qué he dicho. Dice 17 para Dimando 00. Aquí les mando 00, adelante. Informe de 97 del 488, bajamos la frecuencia correspondiente. Copiado, muy buena suerte. ¿Cómo? Dice 16 para Dimando 00. Pero no es lo que decíais. Adelante, Dice 16. 1097 al código 1037, realizamos un código 6 por la zona. Copiado, Dison 16. Muy mal, José Luis. Nos has decepcionado.
El actor que hacía de Sonny Corleone del Padrino. Ni idea. No, ¿por qué se ha cortado así? ¿Porque no sabes hacer clips? ¿O qué? Oh my god. Oye, ¿para cuándo? ¿Para cuándo van a poner las cosas, tío? Otro emoji de estos de clips, tío. O sea, otro como VIP. VIP diseñador, clipper y no sé qué más. Hay moderador. ¿Quién es Megan? La futura opositora. Mira, 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 Chris, mira, 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 mira esto. He flipado, ¿eh? Cuando he intentado venir a por mi coche. Está guapo, ¿eh? Lo único que no sé, no puedo ver dónde está, pero... Bueno. Uah, Ricky. Es verdad, antes me ha llamado. ¿Qué pasó, Ricky? ¿Qué hace el tronco? Oye, escúchame, te quería hacer una pregunta, pero antes no respondía. Dime, tío. ¿Los criminales dónde compran las pistolas, tío? Que yo quiero una. ¿Los criminales? Pues no lo sé, la verdad. Si sabes decírmelo, avísame. Tongo, tío, es que necesito una. ¿Tú no me puedes dejar una? ¿Qué va, tío? De la comisaría, Tongo. Tío, que ayer me he pegado un tío saliendo de mi casa, tío. Cuatro negros de mierda, tío. Y vino Krimak a rescatarme. ¿Qué? Nada, nada. Dos códigos, dos códigos. Tío, me tienes que ayudar a matarlos, como 6 a mal 415 de los latinos. 415 latidos. Nada, nada. Cosas de la vida. Te tengo, tío, que dejar, que hay pelea. No, no, cosa de la vida no, tío. Me han metido una paliza a un gilipollas. Sí, pelea, pelea de latinos en el gym, tío. Adiós, te cuelgo. Venga. Tira para allí. Oye, ¿ahora han puesto buenos coches ahí o qué? Ah, bueno, da igual, si roban con un toros, le quitarán el toros y se lo cambiarán por un coche de nivel más bajo, no sé. Parte qué. 10-16-97 al 415. Solicitamos un TAC con la unidad del 6 Adam. Unidades del 415 de Jim, TAC 01 para ustedes. ¿No había alguien aquí? ¡Hostia! El cargador ese que he escuchado. ¿What? ¿Para dónde ha ido? Ha hecho 180, ¿no? Como Mark Reggie o como se llame. Mira el título de Chris. Ahora pondrá no positando. Pero anda que accesible. Eso es más complicado aún. ¿Sabes qué? Tengo problemas en casa, ¿sabes? Y pego a las paredes. 10 al 11 para la 10, 00. Sí. Aquí es mando 00, adelante. ¿Qué me meten en el carro? Unidad proveniente de TAC 02, solicitamos a otro 6 Adam. TAC 01, copiado 10 Adam 10, acuda como 6 Adam al 415 de TAC 01. Gimnasio. Sin decirme nada, wey. Copiado, en camino. Me apresan. Ey, cálmese, sin señor. Sin motivo, me apresan sin motivo, señora gente. Yo no hice nada, wey. Escúcheme, ok. Yo no hice nada, güey, me estaba pegando. Escúcheme, ¿ok?
Dígame. Lo primero, le pido que se calme, ¿vale? Ahora se hablan las cosas y no se preocupe que se llegará a un entendimiento y veremos qué ha pasado, ¿de acuerdo? Listo. Si usted... Vale, no se preocupe. Vamos a hablar las cosas ahora con los compañeros, que aclaremos la situación y listo. No sé por qué la habrán metido en el coche, ¿vale? Pero bueno. No sé si es que estaba usted quizá agresivo o yo me estaba yendo corriendo, güey. Vale, pues igual se pensaron que estaba usted huyendo. Pero bueno, no se preocupe, ahora se hablan las cosas, ¿de acuerdo? Listo, güey. Venga, listo, tranquilo. ¿Tiene algún amigo por acá en la zona o algo o estaba solo? Estaba con mis canales, güey. Listo, ok, no se preocupe, ¿vale? Listo. Ese es el vato malo, güey. Ese me intentó pegar, ese me pegó, sí. Ok, de acuerdo, no se preocupe, ¿vale? Ese es el vato malo, güey. De acuerdo. Listo. Muchas gracias, Ryu. Ahí a tope con ese pedazo de tier 1. Grande. Nuestro. Tenemos uno, que es el que pillamos al principio de todo. Voy a revisar por la zona yo. A la verga, al final, ¿qué pasó, güey? Sí, que son pendejos. Hola, cariño. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acabo de despertarme ahora. Ay, buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí patrullando un poco. Que he estado antes con el sargento y nada, y ahora estoy solo en mando. ¿Ah? ¿Dónde estás? Pues ahora en el gimnasio, que hubo una pelea y se lió parda acá. Pues voy a verte, que estoy aquí al lado. ¿Dónde estás? En el apartamento. Ah, vale. Pues voy para allá ya. Vale, venga, hasta ahora. Hola. Te quiero. Chao, Sandra, descansa. ¿Cuántos hay al final? Aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Se supone que eran latinos y no sé quién más. Creo que eran puros latinos. ¿Este es el nuevo forastero? Sí, se podría decir que sí. O sea, es la misma comunidad y tal, sí. Pero la nueva comunidad que se creó, eso es. Que el nuevo forastero queda como raro. Bueno. Nosotros vamos a movernos. A ver si vemos a Megan. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal, cariño? ¿Dónde vas tan rápido? Pues a verte. ¿Ah? Como tenías la moto en el garaje, pues no sé. ¿Pero dónde está la moto? En el garaje blanco.
Pues digo, me pego una carrerita. Ya, por eso iba para ti, para el apartamento o para esto, para allí. Pues ¿dónde vas? Pues nada, iba a buscarte. Vale. ¿Te va al gym? Sí. Vale. Bueno, no, a la moto. Vale. ¿Cómo va el trabajo? Bien, la verdad no está mal la cosa. Ahora se puso un poco interesante. Pero bueno. Oye, ¿y tú qué tal? Pues bien. ¿De qué? ¿De trabajo? Está la... Espera. Aquí Desmando 00, adelante de San Andrés. Informo que 1098, 6 Adam, del 415 en Aguja Street. Retomamos patrullaje, cambio. Listo, muy buen trabajo de San Andrés. No, de la oposición, Diego. ¿Ya opositaste a...? O sea, no, ya echaste la solicitud. ¿Lo ibas a hacer tú? Ah, pero... Bueno, tenemos que hacerlo los dos. ¿Ah? Bueno, pues mañana a la tarde sin falta. Mañana nos ponemos en casa a rellenarlo. Por la tarde hablaremos en casa. Bueno, pues por la tarde hablamos y por la noche rellenamos. Bueno, por la tarde hablamos y por la noche ya lo vamos viendo. Es que se cierra a las 11:59, creo. ¡Ay! ¡Qué miedo! Entonces, pues mañana a la tarde se habla y a la noche se hace. Bueno, a la tarde hablamos, ¿vale? Vale. Espera, te voy a hacer un favor. Caramelo de chocolate. Empápame así. Y nani, no, ni, no. Piano no de vitrina. Enrolla. Dame así. Oye. Tenemos que buscar gente para mañana para el Mario Kart. ¿Qué? Sí, para lo de las cartas. Esa me sacude el código 1 de la LAGMA en Lowenstein Boulevard. Copiado informe 1097 de Sandias. Sí, las carreras, pero con más gente, no solo 3. ¿Pero mañana qué hay? Nada, es viernes. Ah, vale. Pues Ricardo seguro que se apunta. Por eso, y ya si tiene alguien más, pues mira. Vale, oye, aún no sé quién es el que me escribió o la que me escribió. ¿Cuál es el número? Te lo digo. Pues número podré buscar. 299-3766. Es que solo me dijo, me pongo a la cola, digo, ¿qué cola? Y dice, ya lo sabes. Y le dije, ¿cómo que ya lo sabes? Y digo, ¿quién eres? Y dice, me pareciste muy guapa. Y ya no me ha contestado. Es que no veo los números, no puedo buscar por número. Mierda. Qué pena. Pues, busca... ¿Puedes buscar a una persona? Sí, dime. A Domi, no sé cómo se llama. Juan de Dios, ¿cómo eras? César, no sé qué más. Ramírez, no. No lo sé. ¿Es foto o cómo va vestido? Pues es así como Ricky parecido. ¿Es negro? Así, de piel oscurita. ¿Qué número me has dicho? 795, no, ¿no? No. No, este no es. ¿Quién cojones es? 299. Espera, ¿qué nombre me has dicho? Perdona. César no sé qué. Pero lo llaman Domi. 299 no hay ninguno, no. No, pues de este es César, no. ¿Puede ser? Pues tampoco sé quién será. A ver, ¿no le puedo llamar en privado? Eso he intentado yo, pero no me lo coge. Ah, tampoco, bueno. Pues se me cuida. Pero es que mi número nuevo solo lo teníais Ricardo, Domi, tú, Espera. Y no sé quién más. Espera, ¿qué? Ah, no, nada, descartado. Nah, pues pensé que igual era Marcus.
Ah, hostia. Pero no, descartado. No sé. 299, pues no sé quién. No, no, es. Empieza por 400. ¿Y si lo llamas? ¿A quién? Al número, a ver si a ti ya, te lo pero coge. Si te ignora el incógnito, es que yo no le voy a llamar con mi número. Pero a ti te... Mira, a ver, espera. Tienes que activar en ajustes lo de llamada anónima. Eso, desconocido, sí, sí. Sí, sí. Ah, vale. Pero eso, lo has activado en ajustes, ¿no? ¿O... Sí. Oye, hay una en asignación supuestamente para asignarse, pero no, no, no pide asignación. Bueno, ¿ya has cogido ya el helicóptero? No, mañana quiero cogerlo ya. Tengo que practicar un poco y... Una vuelta. No sé si voy a poder eso, pero bueno. Lo hablo con el sargento. Sí, hombre. Seguro que sí, te deja. Que el sargento le caigo bien. Espere, ¿me copia? Un segundo. No tengo, tío. Y se cubre el código de las 11, cambia. Adelante, esto soy yo. Joder, tío, es que no tengo ya los bomberos. Claro, es que ¿qué me tengo que hacer? ¿A los bomberos y a los médicos o qué? Mando el SPD para mando SAFED, ¿me copia? 10-4, adelante. Disculpe, que no podía responderle antes. Adelante, le copio a usted respecto al comunicado anterior. 10-4, ¿podría acudir a alguna unidad al... ¿Podría acudir a alguna unidad al LTE de Mirror por varios heridos por bala? Afirmativo, le mando una unidad. Aquí es mando 00, adelante. Le informo que 1097 al 211 le informo que es un 488 de un masacro azul, dos sujetos ensalando casa avenido, cambio. Copiado, ¿se encuentran en código 2 para el 488? 10-4. Copiado, pues todo suyo. Ahora si puedo les asigno una unidad más. 10-4. Nos bajamos de frecuencia, manio. Copiado, buena suerte, buen servicio. Me tengo que ir. No, sí. Sí, porque es que no hay unidades, o sea... ¿Que no hay unidades? No, no, estoy solo ahora mismo. Tengo a las otras ocupadas. Así que nada, voy a ver si hago esto y voy a la camita. Vale. Ya sabes, hay que opositar, ¿eh? Es que no estoy segura, cariño. Te quiero. Y yo, reina. Lleva cuidado, anda. Siempre. Lleva la moto. Ya sabes, oposita, ¿eh? Mañana se habla. ¿Y el casco? Sí. Sí, mis cojones, se lo va a poner. A ver. Creo que han dicho Mirror. Mira, es allí.
Buenas. Buenas. ¿Qué pasó? Pues verás, hemos tenido un aviso de dos heridos de bala. Y estando allí en el LTD me han avisado que había aquí otro herido de bala. Vale, o sea, ¿en el LTD hay alguien más? Sí, hay dos heridos de bala, por lo visto. Listo, voy para allí, gracias. Yo ahora voy para allá, ¿vale? Ok. Oh, joder, de heridos de bala. ¿Cuándo hemos recibido un aviso de heridos de bala? Yo creo que ni me he enterado. Señores, abandonen la zona, por favor. Ah, yo qué sé, vale. Yo quería comprar de repente, he visto aquí un percal, que yo qué sé. Nah, pues las compras para luego mejor, ¿ok? Venga. Venga, gracias. Señores, abandonen la zona, porfa. Napolitanas. ¿El qué? Quiero napolitanas. Ya, pues van a tener que esperar, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ha habido acá un incidente. ¿Qué ha pasado? Pues algo. ¿Qué ha pasado? No sé, algo, no sé. ¿Cómo no lo sabes? Pues porque no sé, acabo de llegar a la zona, pero por favor, abandona la zona. Quejam 16 para ti. Luego tendré napolitana, no se preocupe. Es que tengo muchísima hambre. Bueno, pues vaya otro LTD, venga, circule. Adelante, Dizadan 16, le copio. Unidad excluyente de TAC 01, 1098 al 415. Ambas unidades retoman patrullaje. No sé. Copiado. Dizadan 16, acuda como 6 Saddam si se encuentra disponible al LTD de Mirror Park. Copiado en camino. ¿Cuál está abierto? ¿El qué? ¿Cuál está abierto? Pues no sé, cualquiera de la ciudad, son 24-7 por algo. ¿Fumo? Sí. Cámbiame. No. No sé. Pues nada, venga, que tenga un buen día. Dios. Venga, adiós, circule. 10-16 para Dimon 200. Espérate que corte. Aquí andas, 10-16, o sea, Dimon 200, adelante, 10-16. Interrogo, ¿qué frecuencia debemos bajar cuando lleguemos al 488? Manténganse en su frecuencia, únicamente es para 6 Adam Al-Saed. Copiado. Una solo. Sí, ¿qué me decía? Tenemos aquí a dos heridos de bala, más otro en el hospital. Por si vale. Pueden enviar unidades en el hospital. Listo, perfecto. Ahora. ¿Vale? Vale, pues listo. Mando una unidad para allí. Copia. Mando 20 pues para mando 10, me copia. Channel switched. Compañeros. Adelante. Acudan finalmente al hospital, ¿vale? Van a trasladar al parecer a tres heridos de bala. Sin más comprobación y a ver si recuerdan algo y listo, ¿ok? ¿Qué tres heridos de bala? Sí, es como un 6 Adam Al-Saed que solicitaron por un aviso de que de un tiroteo o no sé si algo y había gente herida de bala, ¿vale? Ya están en el hospital. Van a salir ahora de LTD Mirror Park al hospital. Estamos listo, aquí. Pues, estamos haciendo la corta. ¿En Mirror? Sí, estamos... Ah, pues vale, aquí. Listo, todavía no han salido, así que entonces les da tiempo. Es que pensé que igual no les daba tiempo porque saldrían ya, pero no han salido todavía. Aquí estamos. Listo, pues acá estoy yo también. Copy. Channel switched. Vale, los compañeros les harán escolta al hospital, ¿vale? Vale, estamos esperando una ambulancia más para subir. Sí, ya, ya vi la otra, perfecto. Y la otra, el otro sujeto está en el hospital, ¿vale? Listo, o sea, son dos aquí, no, dos aquí, uno en el hospital. Espera, Cole, son cuatro, ¿no? No, tres sujetos nada más. Vale, tres. En el hospital hay otro. Vale, sí, en el hospital hay otro. Cuatro. Choy, ¿de quién te vas a querer encargar tú de los tres? Vale, un segundo que hablar con los compis. Vale, son tres. En principio no creo que tengan nada, pero bueno, yo creo que con ustedes dos es suficiente, ¿no? Sí, sin problema. Que listo. Son heridas de bala y ya está, ¿no? Sí, se supone que sí. Quizás son incluso gente que no tiene nada que ver con ello, pero no sé, pues igual les hicieron. ¿Pero llegó un aviso de un disparo o algo? Yo es que la verdad que no me suena haber visto nada. O sea, estoy revisando ahora y yo que yo sepa no vi nada. Entonces no sé si... No sé cómo lo han hecho, pero no. Porque acá veo mucho tema de cuchillos y eso, pero vaya, son robos que ha habido y tal, pero... Que a lo mejor uno de estos, sí, así por poner un ejemplo, puede estar incluso involucrado, pero... Podría ser, se podría salvar, ser. Pero... Se va a salvar, yo creo. Bueno, pero tendremos que... Yo les cacharía. No, sí, sí, claro, cachen a los tres, pero yo creo que como mucho si eso será uno, entonces quizá mandar tres unidades para eso, o sea, buscar una más, pues tampoco es necesario, ¿no? Pero... Pero sin más, si necesitan 6 Adam porque realmente van con cosas, pues me avisan y listo, ¿vale? Copy. Responda a la radio. Hacia otro.
Van a trasladar a dos y uno ya está en el hospital, ¿vale? Copy. Listo. Vale. Buen servicio. Buen servicio. Buen servicio. No sé, no sé cuándo ha habido tiroteo, tío. Yo no me he enterado. Gente. Dígame. Bueno, yo soy el encargado de aquí del LTD, ¿vale? Ah, que hola. Si necesitan algún tipo de cámara o lo que sea, pues me dicen. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias. Flore, le están hablando por radio, ¿eh? ¿Quién? Asignación. Ah, perdón. Flore. Sí, disculpe, Russell. ¿Estuvo a punto de mandar a toda la malla a buscarlo? Sí, sí, disculpe. Es que estaba con una situación porque no había unidades disponibles. Vale, vale. Pues a mí a ver si me puede asignar, por favor, en 10 Henry 30, Flores. He copiado todo suyo. Copiado, buen servicio, Flores. Venga, buen servicio. Es mando 00 para asignación. Interrogo, ¿qué unidades esperan la, se encuentran a la espera de asignación? Asignación, oficial segundo Howard. Flores, permiso para entrar a su frecuencia. Adelante, Howard. User joined your channel. Buenas, Howard, dígame. Que le comento, ¿le importaría dejarme el mando con el oficial primero para que vaya cogiendo las riendas? O llega todo suyo, porque nada me voy. Ah, pues mira, listo. Así que me pilla usted, vamos, de lujo, no, lo siguiente. Si me asigna a mí el link temporalmente en una frecuencia, de puta madre. Listo, asínese en 10 a 10. Buen servicio, Flores, buenas noches. Todo suyo el comunicado. Aquí llamando 00, asignación. Buah, me queda de perlas. Gente. Sí, dígame, perdón. ¿Necesita ver algo o lo que sea? Ahora mismo no, pero cualquier cosa le digo a mis compañeros y se acercan y hablan con usted, ¿de acuerdo? Vale, el que van al hospital y todo, dígame. Bueno, copiado, Ezequiel, pues sí. Para usted, ¿es el, por favor? Es el que, bueno, es el que ha visto todo. ¿Usted vio todo? Bueno, vi todo desde dentro. Tampoco sé todo lo que pasó. ¿Sabe si las personas heridas estaban involucradas o eran simples personas que quizá tenían algo contra ellos? Ni idea, ¿no? No lo sé. Mire, le resumo rápidamente. ¿Vale? Yo estaba atendiendo a unos tipos así asiáticos que, bueno, lo pueden ver en las cámaras que hay adentro. Y bueno, les estaba atendiendo y salieron fuera. Y me puse a atender a otro tipo. Me agaché para coger algo de debajo del mostrador, lo que me hizo el pedido. Sí. Y de repente empecé a oír tiros de bala. Y pues me cubrí, no me voy a asomar. Entiendo, claro. Y cuando, bueno, oí varios carros arrancar, asomé así un poco la cabecita y no vi nada. Salí y vi que había dos tipos allá tirados en el suelo con heridas de bala. Uh-huh. Okay. Y bueno, pues llamé a la ambulancia. Ok, listo. Vale, pues se lo comunico ahora a mis compañeros y... 10 a 11 para 10.00. Y nada, vale, cualquier creo, cosa creo, vendrán en a preguntar. En las cámaras se puede ver adelante. Básicamente lo que pasa. Informar que el oficial primero vale. Watson dentro, realiza su 10 y el oficial primero, o Ryan, tiene preferencia 10-28. Pues todo, gente. Sí, se lo comunico a mis compañeros y ahora cuando acaben lo del hospital, pues que se pasen o lo que necesiten. Yo cerraré. Si quiere mi contacto, yo se lo doy. Dígame su número, un segundo. Buen servicio. Aquí lo tengo. Por si acaso. Buen servicio. Ahí está. Pues listo. Venga, pues... Venga, pues muchísimas gracias por la colaboración, ¿eh? Venga, chao. Venga, buen día, chicos. Hasta luego. Y gracias por cuidarme de la esta. Bueno, hice lo que pude. Ha habido balacera, ¿eh? Pero no sé qué ha pasado, tío. Buah, qué bien que me han quitado mando, tío, porque me ha venido de lujo para irme ahora a dormir. Que ya va siendo hora de dormir. ¿Cómo llama Megan aquí? Mi bebito Fiu Fiu. Ya mi vida. Corazón de chocolate. Caramelo de chocolate. Me voy a ir a dormir. Papá, me así. ¡No! Sí, voy a descansar, amor. Era para decirte que tu bebito Fiu Fiu se va a dormir. Informarle que tengo un visual 488 de fiu, fiu. La tienda de ropa en Howard Uni. ¿Qué haces? Estoy en el gimnasio.
Ah, bueno. Copiado, pues si puedes juntar a 10-3 y haga 10. Es que voy a ir a dormir. Esperaría hasta que asignemos a, vale, a los compañeros. Me levanto en poco. Y yo también. Pero. Mañana es viernes. ¿Y su cuerpo lo sabe? El mío no mucho. O el mío sí. ¿Sí? Sí, estoy ya con, vamos, con ganas de acabar mañana. Ah, bueno. Oficial segundo hotel, hora para descansar. ¿Tienes pues... ganas? Entonces, si mañana es viernes, mañana hay tiempo para dormir la siesta. Copiado. Hombre, siesta y luego hacer cosas. Claro. Entonces hoy se puede dormir. Por ejemplo, casarse. ¿Casarse? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, tenemos que preparar la boda, amor. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Mi bebito fiu fiu. Que tenemos que preparar la boda. 0 para 10 a 10, me copio. Sí, sí. Aquí sí, es a 10, adelante, le copio. ¿Estaría usted disponible para el 488 que hay activo? 10-5, voy a revisar mi 10-10. Copiado. Mando para 10 a 12, ¿me copia? Ah, listo, ya estoy. 10-4, mando la copia. Ahí. ¿Estaría usted disponible tío para el 488? Dios, pero ¿y este casco tan chulo? Copiado, pues vaya dirigiendo ese allí. ¿Qué casco? Sí, estoy viendo un casco de mono, ¿sabes? Es un casco de la moto, pero con cara de mono. Ah, pero ese lleva ya tiempo en la tienda. Ya era 11 para mando. Ah, pues yo no lo había visto. Avise del 97 cuando llegue al 488. Está súper chulo. Copy. Esa, 10, informa de su 10-10. Muy buen servicio a todas las unidades. Muy buen servicio. Muy buen servicio a todos. ¿Qué me decías, ¿para quién, amor, se queda en mando? Pues unos compañeros que querían mando y se lo dejé porque justo me iba a ir ahora. Ah. Así que todo bajo control. Aunque obviamente no lo van a hacer mejor que yo, porque yo soy la hostia. Va, eso seguro. Jeje. ¿Qué, entonces vas a ir ya de ya? Sí, yo creo que sí. Jo, ¿qué estoy pasa? Cansadete. Me ha faltado la siesta hoy. Ah, no, gracias, gracias. Tengo moto aquí. ¿Segura? ¿Pasó? Sí, ¿ah? Seguro, no tengo ninguna duda. Perdóname, perdóname. Adelante, se le copio. 1095. Todo bien, cariño. ¡Ay! Sí, no, espérate, que es que estoy hablando con mi novio, un momento. Eso, déjalo claro. No, no, soy más de sándwich, que el pan está blandito. Muy buenas. Ay, flores. Dios mío. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, bien. ¿Qué me decías, amor? Nada, nada, que es que el tío este me está diciendo no sé qué, que me suba a la moto. ¿Cómo que, te quieren secuestrar? Sí, no, con mi detective. Ah, espero que no. Con mi detective. Mi instructora, mi instructora. Ah, vale, vale. ¿James o Ryan? ¿Qué? No, no. Listo, pues que tenga un servicio. ¿James o Ryan? No, nada, nada. No, tengo un servicio. Que a un compañero se le ha caído el líder al suelo, me parece. Aquí el líder de James o Ryan. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cooper. Ah, Cooper. ¿Y usted? Bueno. Ya te escucho, cariño. Que nada, que vas a ir a dormir ya. Sí, mi amorcito Fiu Fiu. Mi bebito Fiu Fiu. Bueno, pues sí. Caramelito de chocolatito. Descansa mucho. Yo venga, no tardaré. Porque mañana madrugo. Ya. Pero bueno, mañana viernes, último día. Venga, buenas noches, mi vida. Descansa, te quiero. Chao, te quiero, adiós. Adiós, amor. Adiós. A ver si mañana coincidimos, por fin, macho. Y a ver si mañana abro más pronto, tío. Oye, tengo el DNI de James O'Ryan, ¿eh? Me puedo hacer pasar por él. ¿Está de servicio? ¿Jayden o James? James.
Que hay un Jaden, pero no hay un James ahora mismo de servicio. A ver si lo consigo localizar. ¡Wow! ¿Para este? Es que no puedo buscar separado. ¿Y si lo busco con comillas? Tampoco. Bueno, solo hay un James O'Ryan, es ese, 100%. 30... ¿Cómo puedo...? A ver. 309-5280. Ah, no puedo desde aquí. Ah, sí. ¿What? Está relleno. Tres cero nueve cincuenta y dos ochenta. What? Bien. O'Ryan. Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Oye, vamos a jugar un truco de magia, ¿vale? A ver, dígame. ¿Tiene una mano libre? Sí. Vale, lleve su mano libre a la cartera. Y mire si tiene su ID. ¿Mi ID? Sí. Un momento, lo miro. Mírelo, sí, mírelo. Lo tengo. ¿Ah, sí? Porque había en comisaría un ID de James O'Ryan. Idea, la verdad. Pero yo lo tengo aquí. Ah, pues es que recogí un ID del suelo de James O'Ryan. ¿Dónde lo recogió? En el vestuario. Ni idea, la verdad. Ah, vale, pues nada. No, yo tengo el carnet de conducir, el ID... Tarjeta de identificación, ¿no? Es lo que tiene. Sí, ah, claro. Vale, pues no sé. Pues nada, pues pongo esta tintura. ¿Regalando IDs? Pues será eso, no sé, qué raro. ¿James o Jaden? James, me fijé bien, bueno. Por eso, sí. James O'Ryan, el 13 de enero de 1997. Sí. Ese eres tú, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues lo trituro. Dilo, si quieres. Pues lo trituro, listo, no se preocupe. Pues no sé cuál era, que no me acuerdo. Yo soy Flores. Encantado. Igualmente. No, pues creo. Pues listo, perfecto. Venga, lo trituro, ¿vale? Todo listo, sin problema. Venga, hasta luego. Buen día. No entiendo qué ha pasado, aquí. ¿Cómo se tiran las cosas? Hay una basura aquí o algo, tío. ¡Oh! Fármaco. Ah, vale, esto son cosas confiscadas. ¿Qué hago? ¿Dejo aquí el ID? Ahí se queda. Bueno, chat, me retiro por hoy. Que tengáis una buena noche. Mañana más y mejor, ¿vale? A ver si mañana abrimos a la tarde. Que ya ahí también coincidiremos con Megan. Que creo, bueno, ha dicho que mañana madruga.
Así que eso es que a la tarde estará libre. Así que nada, chicos. Un besito a todos. Nos vemos mañana, ¿vale? Así que nada, un besote. Os quiero mucho. Y mañana más y mejor. Hasta mañana. Os dejo con la señorita Chris Almi. Y nos vemos mañana por la tarde, ¿vale? Un besito. Adiós. Únanse al raideo, señores. Chao. Adiós. ¿Eh?